Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadellibroylacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Mi nombre es Daniel Ortega, guía cultural del año 2019. Este año, la Fiesta del Libro y la Cultura me emociona porque tiene como invitado de la literatura universal al libro de las Tierras Vírgenes de Rudyard Kipling, un libro que desde la fantasía nos invita a hacer un recorrido lleno de aventuras y de cacerías en donde el ser humano es un animal más, que se ha movido a diferentes territorios y los ha hecho propios. Esta diáspora nos ayuda a entender la relación que hemos tenido con nuestro entorno a través de la historia de Mowgli, una historia de una migración accidental, de un sentirse extraño, de una adaptación y de finalmente hacer familia. Esta reflexión hace parte de la temática de la Fiesta del Libro de este año, de cómo los movimientos nos conforman, para que desde casa igual no nos quedemos quietos. Buenos días, mi nombre es Carolina Pulido y hoy estamos aquí desde el Orquidiorama del Jardín Botánico. Vamos a compartir con ustedes un tema muy especial junto con mis compañeros Camilo y Dubán, que hacen parte del equipo de City Ciencias. El tema al cual vamos a hablar y en el cual vamos a experimentar un poco se llama la mariposa monarca y vamos a escuchar a mis dos compañeros. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Torres Garcés, yo llevo trabajando con City Ciencias un año aproximadamente, ya que el año pasado estuvimos trabajando también en la Feria del Libro y la Cultura, trabajando instrumentos astronómicos. Yo les estaré acompañando en la parte de los mapas y recorridos que tendrá la mariposa en su travesía, y además de eso también vamos a trabajar, les estaré compartiendo la morfología, como esas características físicas externas que presenta la mariposa monarca. Les agradezco mucho estar aquí en este espacio para que aprendan y que tengan un feliz día. Buenos días, mi nombre es Duván Blanco, hago parte de City Ciencias hace más de 2 años y medio, cuando se empezó la empresa, pero llevo con Ricardo y Cindy trabajando hace más de 11 años, intentando comprender y conocer nuestro lugar en el universo. Es un placer para mí realmente saludarlos y acompañarlos esta mañana. Los estaré acompañando en la lectura. Y vamos a empezar con un cuento. Conozcamos entonces quién era Iris la mariposa. Iris la pequeña mariposa. Iris era una mariposa inquieta, muy distinta a las demás. Cuando un pájaro sobrevolaba el jardín de las rosas donde ella vivía, todas las demás se escondían entre las espinas de las hermosas flores, acurrucadas y temblorosas. Pero Iris no. Ella se asomaba entre los pétalos, maravillada por las fuertes alas del pájaro. Yo, si tuviese unas alas tan grandes y fuertes, podría salir lejos de este jardín y conocer mundo, pensó. Iris, pequeña mariposa, muy curiosa, es verdad. Solo piensa en una cosa: en buscar la libertad. Un día Iris se despertó más temprano que de costumbre. El sol aún no había salido, pero el cielo estaba cubierto de nubes malvas, rosas y naranjas. El cielo era enorme, infinito, no como su jardín. Tenía un hermoso prado de hierbas frescas y verde, rosales de múltiples colores, un hermoso manzano que la protegía del sol abrasador del verano y las gruesas gotas de la lluvia de otoño.
No había nada más y ella quería ver mundo. Suspiró con tristeza. Pobrecita la mariposa, no te pongas a llorar. Recuerda, preciosa, que este es tu hogar. ¿Por qué lloras? Oyó que le preguntaban. Iris se giró, casi se cae su flor del susto. Justo tras de sí, una joven golondrina la estaba observando. No me comas, por favor, balbuceó. La golondrina sonrió y negó con la cabeza. No te comeré. Hace días que te observo desde el manzano y quería saber por qué estás siempre tan triste. Iris suspiró de nuevo y le contó a la golondrina sus ansias de conocer mundo, de vivir aventuras. Iris, sola y triste estaba, pero una amiga encontró. A ella no se asemejaba. Eso a Iris no le importó. La golondrina sintió pena por la pequeña mariposa y le narró todo cuanto sabía del mundo y le describió los lugares que recorría cada vez que tenía que emigrar. Iris la escuchaba con ojos abiertos, muy emocionada. Entonces la golondrina le explicó cómo era el mar. La pequeña mariposa notó cómo su corazón se aceleró por las descripciones de su nueva amiga. El mar debía ser muy hermoso. Esa noche se durmió con una sonrisa y soñó que sobrevolaba aquellos lugares. Duerme, mariposa, empieza a soñar. Disfruta, preciosa, soñando con el mar. Todas las noches soñaba con el mar, hasta que un día, cansada de soñar, decidió ir en su busca. De nada sirvió los consejos de las otras mariposas. Iris lo había decidido, quería viajar. Esperó que aparecieran los primeros rayos del sol y emprendió su viaje. Las rosas de su jardín la despedían mientras la brisa las agitaba. Mientras se alejaba de su hogar, escuchaba cómo mariposas, flores, insectos la despedían y le daban ánimos. Vuela, mariposa, vuela, vuela sin cesar. Vuela, vuela primorosa. Vuela, vuela hacia el mar. Bueno, ¿qué tal les pareció la historia de nuestra amiga Iris? Aún nos falta conocer el final, pero mientras lo conocemos, vamos entonces a mirar que nuestra mariposa Iris era una mariposa muy peculiar. Era una mariposa que quería viajar, que quería conocer el mar. Ella tenía en su interior un instinto de viajera. Y resulta que eso de viajera también lo comparte con la mariposa monarca. La mariposa monarca es una de las pocas especies de mariposas que realiza viajes tan largos, una migración tan larga que puede durar mucho tiempo. Resulta que nuestra mariposa monarca habita en el norte de América, entre el sur de Canadá y el norte de los Estados Unidos. Pero ella realiza en el año una migración que va desde donde está ubicada hacia el sur, específicamente a un estado del cual les vamos a hablar ahorita. Son más de 4.000 kilómetros de distancia lo que la mariposa monarca recorre, pero ¿por qué será que recorre tantos kilómetros hacia un lugar específico? Resulta que en el norte, donde hay estaciones, hay una estación muy agreste para ellas, y estamos hablando del invierno. Resulta que durante el invierno las temperaturas son tan bajas que pueden llegar a menos 4 grados centígrados, lo que para ellas es, digamos que, difícil soportar, especialmente para sus larvas, porque sus larvas se alimentan de una planta específica, que es la planta del algodoncillo. Entonces, ¿qué sucede? Durante el invierno esa planta no crece, entonces sus larvas se morirían de hambre. Por tanto, ellas, por sobrevivir, deciden realizar esa migración, específicamente a un estado de México llamado Michoacán. Ellas allá tienen unos, digamos, unos lugares específicos donde llegan para poder hibernar durante hasta que llega más o menos en noviembre y ahí empieza su proceso de hibernación por 4 meses, noviembre, diciembre, enero y febrero.
A principios de marzo, más o menos, ella ya está despertando de su sueño y emprendiendo otra vez su vuelo de regreso. Pero ¿qué sucede? Ustedes han escuchado que el ciclo de vida o el tiempo de vida de una mariposa es muy corto. Resulta que durante todo el año la mariposa monarca tiene la posibilidad de, en su ciclo de vida, tener cuatro generaciones. Hay tres generaciones que tienen un corto tiempo de vida, pero la cuarta generación es una generación muy especial, porque es la que nace con las facultades físicas necesarias para poder emprender ese viaje tan largo. O sea que esa mariposa debe tener un tiempo de vida de aproximadamente 7 meses. Esa mariposa baja desde el norte, del sur de Canadá, norte de Estados Unidos, llega a Michoacán, donde se demora aproximadamente 1 mes. En Michoacán se demora 4 veces de hibernación y luego debe emprender otra vez su viaje de regreso a sus tierras natales. Vamos a hablar entonces un poco acerca de esos santuarios que se encuentran en Michoacán. Son específicamente 5, que se encuentran sobre una zona montañosa, de las cuales enseguida vamos a conocer un poco. Los nombres de esos santuarios son Sierra Chicúa, El Rosario, La Mesa, Ejido de Capulín y Piedra Herrada. Digamos que uno de los más importantes es Sierra Chicúa. Y estos santuarios, digamos que son considerados patrimonio de la humanidad del 2008. Son santuarios que la gente puede visitar, pero que demás son, los cuidan demasiado, precisamente porque durante la época en la que ellas están hibernando, pues deben de conservar el silencio y la estabilidad para que las mariposas puedan quedarse allá durante los 4 meses que deben estar. Entonces, en estos momentos, mi compañero Camilo les va a hablar un poco acerca de ese lugar, de la geografía de Michoacán y de los lugares por donde pasa la mariposa monarca durante su viaje, tanto de bajada como de regreso. Muy bien. Bueno, entonces en pantalla ya a continuación vamos a ver el mapa, y nos vamos a ubicar en tiempo real cuáles son esas ubicaciones exactas, esas ubicaciones y esos trayectos que ellas toman en su travesía de aproximadamente 4.000 kilómetros. Para empezar, vamos a conocer México, porque México es como el lugar clave, es como ese lugar en el cual es posible toda esta enorme migración. Vemos que hacia el occidente de México tenemos el Mar de Cortés, que es un mar de agua salada, y a este lado tenemos el Golfo de México. Los golfos son unos océanos demasiado peculiares. ¿Por qué? Porque están ubicados y rodeados por dos puntas terrestres. Vemos de que esta punta está en Estados Unidos, en el estado de Florida, y vemos que esta punta está en la isla de Cozumel, que queda en México, ¿cierto? En México, hacia el sur tenemos el país de Guatemala, y hacia el norte está Estados Unidos, que ya más adelantico vamos a profundizar. Muy bien, ahoritica nuestro amigo Duan estaba leyendo de que la mariposa Iris, ella conocía el mar. ¿Será posible que en esta travesía que va a tener más adelante va a conocerlo? Yo creo que va a ser posible, porque mira que en México hay dos océanos, tenemos el Golfo de México y tenemos el Mar de Cortés, como les mostré ahoritica. Entre los santuarios más emblemáticos de México tenemos la Sierra de Chicúa, ya que es uno de los lugares en los cuales cuentan con las mayores características para que las mariposas puedan vivir en este periodo. Porque como les explicó ahorita mi amiga Carolina, las mariposas necesitan un lugar en el cual ellas puedan vivir durante 4 meses, que es lo que dura su hibernación, ya que en Canadá y en Estados Unidos ellas no tienen las calidades por el invierno. Entonces vamos a conocer más a profundidad la Sierra de Chicúa para que conozcamos cuáles son los accidentes geográficos más predominantes en este lugar. Como vemos, hay demasiada zona de bosque. Los bosques son unos lugares demasiado óptimos para que la vida se desarrolle, ya sea para insectos, ya sea para animales, como para aves, ya que los bosques son proporción de vida porque tienen hojas y tienen frutos y producen oxígeno. Entonces, vemos de que estos bosques son demasiado óptimos para que la mariposa tenga su hibernación de 4 meses. En este lugar, ellas se quedan durante este periodo de tiempo y en ese lugar viven. Más adelante tenemos otro lugar que es muy importante, que es la cordillera neovolcánica.
como vamos a ver. Entonces tenemos la Sierra de Chicúa, que es uno de los lugares más emblemáticos, pero la cordillera neovolcánica es una unión de varios volcanes y también de varias montañas. Y las mariposas se sienten demasiado atraídas por el calor, y les voy a explicar algo. La cordillera neovolcánica es una cordillera que atraviesa todo México. Atraviesa todo México, y esta unión de montañas y también de volcanes produce calor en toda su superficie. Y las mariposas se sienten atraídas por este calor, y es tanto que ellas se ven volando de extremo a extremo de montañas buscando ese calor. Entonces, el estado de Michoacán juega un papel muy importante, ya que tiene demasiados santuarios y tiene las características biológicas necesarias para que ellas puedan vivir en este tiempo. Y es en el que está esta, la Sierra de Chicúa. Entonces, la cordillera neovolcánica pasa por Michoacán, también pasa por Morelos, como les estoy aquí mostrando, también pasa por Puebla y también pasa por Veracruz. Es una cordillera que sube, baja y sale hacia el otro océano en el Golfo de México. Entonces, esta es la línea que delimita el ascenso, porque cuando terminan los 4 meses, ellas empiezan a volar rumbo al norte. Entonces ya las mariposas dicen, ya pasó el invierno, es hora de regresar a nuestra casa. Entonces ellas empiezan a volar hacia arriba. Ya llegan aquí a la frontera entre el norte de México y el sur de Estados Unidos, y llegamos al estado de Texas, que es uno de los estados que más ayudan en esta campaña, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces esta enorme oleada de mariposas anaranjadas es enorme, es uno de los mayores milagros de la historia de la naturaleza, porque los humanos, la gente sale a ver estas enormes mariposas volar por el aire. Entonces, estas que estaban hibernando en México suben y llegan a la zona del oriente, más hacia el centro de Estados Unidos. Y acá tenemos los estados de Arkansas, de Tennessee, de Carolina del Sur, de Georgia, de Alabama y también de Mississippi, como vemos en nuestro mapa. También tenemos el estado de Florida, y vamos a ver más a profundidad. Muy bien. Vemos de que hay demasiado bosque. Vemos que hay demasiado bosque. Esto permite a las mariposas monarcas desarrollarse de manera óptima, porque las mariposas que vuelan hasta este lugar, ellas ya se llegan a este lugar, y en esta oleada de vuelo, ellas empiezan a volar y a dejar huevos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en estos bosques, como ven acá, aquí hay un arbolito y aquí hay otro arbolito, eso significa que hay una alta disponibilidad de bosques. Y en el mapa podemos ver de que se ve verdecito, ¿sí o no? Entonces, esto es el algodoncillo. El algodoncillo es una planta muy importante para el ciclo de vida de la mariposa monarca. ¿Por qué? Porque las mariposas que vienen desde México llegan aquí y empiezan a depositar sus huevos en la planta del algodoncillo, como les dijo ahorita mi compañera Carolina. Y en estos lugares las mariposas empiezan a desarrollar. ¿Cómo así? Ahí los huevos se mantienen. Más adelante esos huevos eclosionan en una oruga, y las orugas solamente se pueden alimentar de la planta del algodoncillo. Y ya más adelante, cuando la oruga se alimenta lo suficiente, en una hoja de algodoncillo envuelven su capullo, y más adelante, cuando la mariposa termina su metamorfosis, nace en forma de mariposa. Y resulta que la mariposa monarca, en su estado de adulto, cuando puede volar, ella solamente se alimenta de las flores propias del algodoncillo. Entonces, el algodoncillo juega un papel muy importante, y por eso es que es tan importante que haya tanto bosque en el oriente y en el norte de Estados Unidos, porque allí ellas se pueden desarrollar. Entonces, las mariposas que llegaron de México a este lugar, ellas dejan sus huevos a paso y fallecen. Y aquí nace una nueva generación de mariposas monarca, las cuales ya siguen volando más hacia el norte. Esta primera etapa la conocemos como el rango primaveral, es como un rango que ocurre en la primavera. Recibe este nombre esta generación que nace en este lugar. Muy bien. Ya esta generación nacida en este lugar viaja más hacia el norte y llega a la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
Vemos aquí a Estados Unidos y aquí a Canadá. Esta línea amarilla que les estoy mostrando con la mano es la frontera. Vemos que aquí hay algo que es muy importante y son los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua como lagunas son demasiado importantes porque todo árbol necesita agua para vivir. Entonces vemos algo muy maravilloso. Alrededor de estos lagos hay una alta disponibilidad de plantas en las cuales se encuentra el algodoncillo. Entonces, en este lugar, las mariposas que nacieron abajo llegan a este lugar y aquí nacen dos generaciones más. Muy bien. Entonces, aquí nace dos generaciones y vemos de que por este lugar hay una alta concentración de árboles y también una alta concentración de agua en forma de lagos y otras formas. Ya las que nacen aquí, ya pasa lo mismo que nos comentó nuestra amiga Carolina. De nuevo llega el invierno. O sea que de nuevo hay que bajar a México para que inviernen durante 4 meses. Entonces, tenemos 3 puntos estratégicos de los cuales las mariposas vuelan. El primero es Pensilvania, el segundo es Nueva York y el tercero es el norte de Nueva Jersey. Desde esos 3 puntos, desde Pensilvania, desde Nueva York y desde el norte, ¿cierto? Y desde el norte de Nueva Jersey, ellas empiezan a volar hasta el sur de Nueva Jersey, en este lugar conocido como Cape May. Cape May es una zona en la cual se encuentra pues cerca del océano y también hay muchísima disposición de materia vegetal como vemos en pantalla. Vemos de que hay demasiados bosques, estos verdecitos son bosques. Muy bien. Además de eso, en esta travesía, cuando ellas están regresando a México, hay varias personas que tienen contacto con estas mariposas. Por ejemplo, tenemos el caso de Minneapolis. ¿Qué pasa en este lugar? Ellas plantan algodoncillo porque una de las grandes amenazas de la mariposa monarca en su travesía es que el algodoncillo está desapareciendo porque están arrasando con los bosques, pues por causas de agricultura y todo eso. Entonces estas personas en Minneapolis, ellas plantan algodoncillo para que las mariposas tengan en donde tener su ciclo reproductivo. Además de eso, hay lugares en los cuales también crían mariposas monarca, como vemos en pantalla. Entonces estamos yendo aquí a Vermont. En Vermont las personas toman mariposas, las crían en viveros y cuando estas mariposas nacen y se convierten en mariposa, las sueltan y ellas empiezan a bajar. Muy bien, hasta ahora hemos visto esta enorme travesía, tanto de subida como de bajada. Ahora las mariposas que se encuentran en Cape May, ellas de nuevo empiezan a bajar. Y cuando empiezan a bajar, la gente sale a sus calles a ver las mariposas, ya que es una enorme oleada de mariposas. Y tenemos 2 grandes grupos gruesos que atraviesan Texas, el cual se encuentra en Manson, como vemos en pantalla. Ellas pasan por Manson, que hace parte de Texas. Y el grupo grueso número 2, que pasa por el Paso del Águila, que también queda en Texas. Pasan por el Paso del Águila, que es el Eagle Pass. Muy bien, en esta travesía existen también algunos peligros para la mariposa monarca, tanto de subida como de bajada, ya que tanto en estos lugares también se encuentran sus depredadores naturales, ya que también estos estados, estos lugares, cuentan con los recursos para que ellos puedan vivir. En su estado larvario y en su estado de huevo, se alimentan de ellas, por ejemplo, las arañas, las hormigas, se comen los huevos, y en estado de adultez la mariposa no es muy comestible porque tiene un sabor algo amargo, pero hay 2 especies de aves que la consumen porque toleran el sabor. Muy bien, entonces, ellas empiezan de nuevo a bajar desde Cape May y también desde donde planten el algodoncillo y también desde donde las crían. Y empiezan a bajar y vemos de nuevo lo que vimos ahorita, hay muchísima zona de bosques. Algunas de esas mariposas desde Cape May llegan a las Bahamas porque son arrastradas por el viento. A la mariposa monarca le gusta mucho viajar sobre tierra y más que todo viajar sobre tierra que tenga buena disposición de plantas. ¿Por qué? Porque ella cuando viaja sobre suelo tiene
muchísimo algodoncillo del cual se puede alimentar, pero vuelan por el océano porque el viento las arrastra. Entonces de nuevo ellas empiezan a bajar, como vemos en pantalla, empiezan a bajar, empiezan a bajar, pasan por aquí de nuevo en la frontera entre Estados Unidos y entre México, llega a México y de nuevo llega a los cinco santuarios que mi amiga Carolina les explicó ahorita y llega de nuevo a la Sierra de Chicúa. Aquí nuestras amadas mariposas de nuevo se quedan invernando 4 meses para que cuando pase ese tiempo vuelvan a subir, como les acabo de explicar. Espero haber sido muy claro para ustedes y que hayan visto todo este recorrido que recorren nuestras mariposas monarca. A continuación, vamos a continuar con nuestra charla y muchas gracias. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó con Iris, con la mariposa que estábamos hablando al principio. Entonces muchos días pasaron desde su marcha. Iris pasó hambre y frío. También se sintió muy sola. Pero las ganas que tenía por conocer el mar le devolvían las fuerzas para continuar. Había empezado una cosa y la tenía que acabar. Voló por praderas, atravesó bosques, se adentró en cuevas. Nunca sintió miedo. Cada cosa nueva que veía la emocionaba y le hacía saber que cada vez estaba más cerca de su destino. Valiente y decidida, mariposa peculiar, siempre convencida que hallará su lugar. Un día estaba descansando cuando escuchó un suave rumor. Curiosa, se puso en pie y voló hasta la copa de un enorme árbol. Lanzó un grito de exclamación y sorpresa. Frente a ella se encontraba el mar. Era más hermoso y majestuoso de lo que podría haber imaginado. Se quedó sentada en la copa del árbol hasta que el sol se puso salpicando el mar con miles de lucecitas centelleantes. Se sintió muy orgullosa de su hazaña. Quiso algo y lo logró. Abrió sus pequeñas alas y regresó hacia su jardín. Iris, la mariposa, lo logró. Gran hazaña pudo acabar. Su aventura terminó y feliz regresa al hogar. Bueno, ahora mi compañero Camilo les va a hablar un poco también acerca de la morfología de la mariposa. Muy bien. Como bien sabrán, la mariposa monarca pertenece al grupo de los seres vivos que conocemos como insectos. Los insectos se caracterizan por tener ciertas características morfológicas que los caracterizan del resto de invertebrados, por ejemplo, de los moluscos o también de los artrópodos y también de otros seres vivos que son así pequeños. Los insectos tienen características como cuáles. Tienen tres pares de patas, siendo un total de seis patas. Y también cuentan con dos pares de alas, teniendo un total de cuatro alas. Tenemos varios ejemplos de insectos que tienen estas características, como es el caso de la abeja. La abeja es un insecto, pero vemos de que sus alas son membranosas. Y también tenemos el caso de los escarabajos, como escarabajo Hércules o el escarabajo rinoceronte. Estos escarabajos tienen cuatro pares de alas, dos alas que son duras, que están hechos de queratina, son demasiado duras, ¿cierto? Y sus alas internas, que son las membranosas, las que le permiten volar. En el caso de la mariposa, y de manera más específica de la mariposa monarca, tiene varias características, como sus tres pares de patas, que sí son patas normales, que tienen sus partes medias, externa, pues parte anterior, media y exterior. Y también tiene sus dos pares de alas, que son muy maravillosas. Las alas de las mariposas son únicas en todo el reino, ya que son las mariposas y las polillas que tienen este tipo de alas. Ahora vamos a conocer esta estructura un poco más a profundidad, ya que gracias a ella es que tiene éxito en recorrer 4.000 kilómetros. El cuerpo de la mariposa monarca está equipado, está adaptado para poder cumplir de manera satisfactoria esta travesía natural. Muy bien. Tiene sus dos pares de alas que están unidas a su abdomen, ya que el cuerpo de la mariposa está dividida en tres segmentos, como vemos en pantalla. Está la zona abdominal, que es la última, la zona torácica, que es la media, y está su cabecita, que es la parte de adelante.
En su parte torácica, en su parte media, están sus dos pares de alas. Y también están unidas sus pares de patas. Y las alas cuentan una tarea importantísima, pues porque imaginemos una mariposa caminando, pues no le da. La mariposa tiene éxito en su travesía gracias a que puede volar. El milagro de volar le permite a la mariposa monarca cubrir 4.000 kilómetros. Y como le dijo ahorita nuestra amiga Carolina, esta última generación que nace arriba entre México, entre Estados Unidos y Canadá, nacen con más características biológicas para que puedan bajar hasta el estado de Michoacán en México. Entonces, las mariposas empiezan a volar, ya que gracias a sus músculos torácicos mueven sus alas. Entonces ellas con sus músculos torácicos mueven sus dos pares de alas y empiezan a volar. En su abdomen depositan los huevos en la planta del algodoncillo, garantizando así la continuación de su especie en la próxima generación. Y en su cabeza tiene sus ojos y sus antenas, que eso lo va a profundizar nuestra amiga Carolina más adelante. Pero además de eso, tiene el orificio por el cual ella se alimenta. Eso se llama probóscide. La probóscide es un tubo compuesto que tiene la capacidad de succionar el néctar de la planta del algodoncillo, de la flor, de manera más específica. ¿Por qué? La mariposa necesita muchísima energía para poder volar en esta travesía que les describimos ahorita. Entonces, las flores en su néctar tienen una alta disponibilidad de agua y también de azúcar, que ese azúcar más adelante se convierte en energía. Entonces vemos cómo toda la mariposa monarca es un sistema mayor que está compuesto por varios componentes externos, que aunque cada uno maneja y trabaja de manera distinta, todos juntos permiten que la mariposa monarca pueda trabajar. Algo que me gusta mucho resaltar es de que la mariposa monarca también, como ustedes habrán visto en sus colegios o en las escuelas, cumple con la tarea de la polinización. Vemos de que la mariposa monarca poliniza la planta del algodoncillo y gracias a este fenómeno natural, la mariposa monarca en su travesía permite de que la planta del algodoncillo continúe existiendo para las futuras generaciones. Es una travesía por la cual la morfología externa de la mariposa puede garantizar la existencia del algodoncillo para futuras generaciones. Y para terminar, imaginémonos a la mariposa con sus enormes alas anaranjadas y negras, volando hacia el norte de Estados Unidos. Entonces ella es volando, sus músculos torácicos mueven sus dos alas, las anteriores y las posteriores. Con sus patas, cuando tiene hambre, se posa en un algodoncillo, en una flor, se posa, saca su probóscide, succiona el néctar para así tener energía y volar. Y más adelante, con energía, puede dejar huevos, porque ya está lista, se posa de nuevo en una hoja del algodoncillo y por su parte abdominal, en su abdomen, ella empieza a dejar los huevos para la siguiente generación de mariposas. Entonces vemos de que la morfología externa de la mariposa monarca juega un papel muy importante para que ésta pueda cumplir esta enorme travesía y que lo haga satisfactoriamente. A continuación, nuestra amiga Carolina ya va a profundizar de manera más específica cómo trabaja esa parte interna, de cómo ellas se ubican en el espacio y en el tiempo. Bueno, gracias, Cami. Resulta que, como la mariposa monarca tiene que recorrer tantos kilómetros, deberíamos pensar entonces cómo hace ella para no perderse. Y en esa acción de ubicarse, hay dos elementos que Camilo mencionó, que fueron las antenas y los ojos, pero vamos a verlos un poco más detalladamente. Resulta que ellos tienen dos ojos, que son dos ojos compuestos de ojos simples, lo cual le permite a ella obtener una imagen mosaico de todo lo que lo rodea, la rodea. Pero también le permite tener más o menos una vista de 360 grados. ¿Cómo así? Resulta que ella, mientras está mirando hacia el frente, puede estar detallando las plantas por donde va pasando y mirando dónde están ubicadas esas plantas de algodoncillo que a ella le sirven para poder alimentarse y dejar sus huevos dependiendo del viaje, si va de subida o va de bajada, ¿cierto? Pero a su vez, también
está pendiente de si por detrás se acerca alguna amenaza, para así poder salir huyendo de esos depredadores. Pero hay otra cosa muy importante que cumplen los ojos. Resulta que los ojos también tienen que estar pendientes del sol. ¿Por qué del sol? Porque el sol lo utilizan ellos como una brújula. Resulta que ellos durante el día deben de saber o de estar pendiente del cielo para saber en qué lugar exacto del cielo se encuentra el sol. Y de esa manera ellas pueden determinar hacia qué dirección se dirigen y también la hora del día. Hay una cosa muy peculiar con los ojos de las mariposas, es que no sé si de pronto han escuchado de la luz polarizada. Resulta que en días nubosos, donde hay muchas nubes y el sol no está visible a simple vista, los ojos de las mariposas pueden ubicarlo en el cielo, ubicando eso, digamos, cuando donde hay mayor cantidad de rayos de luz. Ellas pueden ubicar de esa manera la posición del sol en el cielo. Resulta que toda esta información que recogen los ojos no es suficiente que la tengan ellos solos, sino que también trabajan junto con las antenas. Es un trabajo conjunto. Es como si tuvieran una brújula interna, porque las antenas le van a servir a la mariposa a poder, digamos que encontrar esa ruta exacta para llegar a su lugar de destino. Si va de bajada, entonces sería el lugar de Michoacán, en México, pero si va de subida, esos lugares donde ella se posa para empezar de nuevo su ciclo de reproducción. Además, otra cosa que hacen las antenas es que las antenas le permiten a la mariposa manejar el equilibrio de todo su cuerpo mientras está volando. Y además también controlar, digamos que esas velocidades de descenso cuando desea bajar, alimentarse, a tomar su néctar, el néctar de las flores, o a dejar sus huevecillos. Y luego cuando comienzan el ascenso también les ayuda a mantener ese equilibrio. Entonces vemos cómo la mariposa monarca es todo un sistema complejo que trabaja unido para poder llegar a su destino, cumplir ese objetivo, huir del invierno y luego regresar a su lugar realizando varias paradas para continuar su ciclo de reproducción. Hay una cosa que no les hemos contado y es que resulta que la mariposa es uno de los pocos insectos que se alimenta de la planta del algodoncillo. ¿Pero por qué? Resulta que el algodoncillo es venenoso, pero su increíble mutación le permite alimentarse de él y fuera de eso almacenar ese veneno. Lo que la hace, cuando se vuelve mariposa, la hace venenosa. Por eso sus colores son tan llamativos. No sé si, por ejemplo, si observamos o pensamos en animales llamativos como las ranas, todas ellas también son venenosas. Entonces, los colores de la mariposa le permiten a los otros animales que son depredadores saber que si se la comen, realmente no les va a saber muy bueno. Entonces, comprendiendo un poco, ¿será que todo esto que acabamos de mencionar lo tenía también nuestra amiga Iris? ¿Cómo hizo Iris para llegar al mar? ¿Será que también tenía esa brújula interna? Y si lo pensamos en nosotros, ¿cómo hacemos para poder, digamos, ubicarnos en el espacio o saber hacia qué lugar debemos ir? Para eso vamos a realizar un experimento. Vamos a realizar nuestra propia brújula casera. ¿Qué necesitamos para nuestra brújula? Necesitamos una hoja de papel, necesitamos una aguja, necesitamos un imán, un plato o un recipiente que me permita vaciarle agua, agua, tijeras o bisturí y cinta. Entonces, resulta que nuestra brújula necesita una superficie donde estar. Y para eso vamos a realizar entonces una mariposa de papel. Vamos a tomar nuestra hoja de blog y vamos a doblarla. Es posible enfocar las manos en este momento para que puedan ver exactamente el procedimiento de la mariposa. ¿Listo? Entonces, vamos a doblar, vamos a cortar,
Ah, bueno. Ya me lo voy a hacer. Vamos a volver a cortar esa mitad de hoja que acabamos de cortar por la mitad. Vamos a que mis compañeros también hagan la mariposa. No, pues. Y vamos a tener un cuarto de hoja de bloc. ¿Qué vamos a hacer con esta? Vamos entonces a doblar por la mitad del lado largo nuestra hoja. Vamos a despejar la mesa de trabajo. Cuando ya la tengamos doblada de esta manera, vamos a otra vez a doblarla por el lado largo y nos va a quedar un rectángulo pequeño. Vamos a tener un lado con las puntas abiertas y un lado con las puntas cerradas. Vamos a tomar las puntas cerradas y las vamos a llevar estos bordes al otro borde, al borde opuesto, formando un triángulo. Así. Sí, formando un triángulo, vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a repasar muy bien esos pliegues, porque vamos a utilizarlos enseguida. Si están logrando verme, vamos con ese procedimiento. Cuando ya tengamos entonces nuestro papel de esta manera, camillera por las puntas cerradas, No por las el abiertas. otro lado, esta. Sí. Vamos entonces a desdoblar una de las puntas. Vamos a abrir y luego vamos a bajar ese triángulo, lo vamos a entrar. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Nos va a quedar de esta manera. ¿Cómo van, muchachos? Muy bien. Como la tiene Duam, vamos a tener que ubicarlo, que de esta manera nos quede esto así abierto. Cami se perdió. Bien, Cami, vamos entonces a abrir este triángulo y a bajarlo. Ah, ya. Y haces lo mismo con el otro lado. Y nos queda de esta manera. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a tomar las puntas y las vamos a bajar formando como un pequeño triángulo. Nos va a quedar como el cuello de una camisa. Y para que nos quede el del otro lado parejo, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblarlo y lo vamos a bajar para que nos quede parejo por ambos lados. Vamos a repasar muy bien los dobleces, porque vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita con el triángulo grande. Vamos a desdoblarlo. ¿Cómo va, Duan? Muy bien. Vamos a desdoblarlo y vamos a abrir y vamos a bajar el triángulo hacia adentro. Lo vamos a meter hacia adentro. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vamos a repasar los dobleces sin que se nos rompan, porque ya me ha pasado. Y ahora lo más importante, nos falta un solo paso para completar nuestra mariposa. Vamos a tomar estas dos alitas y vamos a bajar una. Claro, me perdí. Estoy aquí. La apoyas y vas a tomar estas alas. Ah, okay. Vamos a poner este borde sobre la línea del centro. Ah, okay, así. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Listo. Tenemos nuestra mariposa.
Por seguridad, para que no se nos vaya a deformar, vamos a ponerle cinta en tres partes estratégicas. Porque esa va a ser la base de nuestra brújula. Entonces vamos a ponerle cinta en este lugar, en el medio de las dos alas pequeñas con el tórax, para poder que se sostengan. Y vamos a ponerle también cinta en esta parte de acá atrás, para que no se le vaya a meter el agua. Listo, tenemos la base de nuestra brújula. Con nuestra mariposa lista, entonces ya no nos queda sino hacer la aguja de nuestra brújula. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra aguja, nuestro imán, y vamos a empezar a rozar el imán en una de las puntas de la aguja. Vamos a hacerlo un ratico, el tiempo que consideremos necesario, que nos quede bien imantada. A ver si nos funciona. Listo, yo creo que ya. Ahora, entonces vamos a depositar nuestra aguja sobre la superficie de nuestra mariposa. Y vamos a ponerle un pedazo de cinta para que no se nos vaya a caer. Vamos a tomar nuestro plato y vamos a depositar el agua en él. Listo. Ahora, con mucho cuidado, vamos a depositar la mariposa sobre el agua. Bien, sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos a observar. No movamos la mesa, chicos. ¿Hacia qué dirección se está moviendo esa aguja? Varias direcciones. Como hacia el sur, ¿cierto? ¿Dewey dice que a qué dirección? Al sur. Al sur. Vamos a utilizar la brújula para verificar hacia qué dirección se movió nuestra aguja. Bueno, parece ser que Dewey tiene razón. Nuestra aguja se está moviendo hacia el sur. ¿Pero por qué hacia el sur? Si se supone que la brújula me debe decir que es hacia el norte, ¿cierto? Bueno, resulta que como vemos en la brújula que tenemos acá, el polo magnético de la Tierra es hacia el sur. Entonces, todas las brújulas van a empezar a mover sus agujas hacia el sur, ¿cierto? Pero resulta que pues, la aguja tiene dos puntas. Entonces, la punta opuesta a esa punta que nosotros imantamos nos va siempre a señalar el norte. Entonces, ahí tenemos dos puntos cardinales ubicados, el norte y el sur. Ahora nos falta solo ubicar los otros dos puntos, el oriente y el occidente. ¿Y cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Como ya tenemos el norte y el sur, entonces nos vamos a parar mirando el norte. Y como estamos mirando el norte, entonces el sur está detrás. Y el oriente siempre va a estar hacia la derecha. Y el que es por donde sale el sol, ¿cierto? Y el occidente va a estar siempre hacia nuestra izquierda, que es por donde se oculta. Entonces, de esa manera ya conocemos cuáles son esos puntos cardinales que nos van a servir de guía en cualquier travesía que nosotros queramos realizar. Espero que el experimento lo hayan podido realizar en casa. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Dubán para que nos comparta un corto poema sobre la mariposa. Entonces, ¿cómo seguía la mariposa monarca sabiendo que tiene un cerebro más pequeño que un alfiler? Pues ella seguía siguiendo al astro rey. Volando vas mariposa, buscando dónde posarte. Las flores abren sus pétalos para poder abrazarte. Estiran su verde tallo, ansiando ser elegidas. Y si la escogida es otra, quedarían abatidas. Pero has pasado de largo, porque todas son tan bellas, que por no herir a ninguna,
has volado hacia una estrella. Así que lo que hemos repasado el día de hoy ha sido el sistema de navegación de la mariposa monarca. También hemos visto cómo se guía en la Tierra, cómo su misterioso orientación todavía nos sorprende a nosotros. De hecho, los médicos intentan descubrir nuevos tratamientos neurológicos, ya que ella, la mariposa monarca, se guía muy bien en el espacio y en el tiempo, algo que nosotros siempre hemos querido hacer. Ese reloj circadiano que tiene las mariposas, entonces, hace que también sean objeto de estudio para que nosotros comprendamos el reloj circadiano que tenemos nosotros y también los animales. Esa migración de las mariposas no se había descubierto hasta 1975, cuando Frank Urquhart y su esposa Nora Urquhart descubrieron esto. Entonces, pregunta por favor a las criaturas aladas del cielo y ellas te informarán. ¿Quién le enseñó a volar a las aves? ¿Quién le enseñó a cantar a los pájaros? ¿Quién guía a las mariposas? Para poder nosotros tener un ciclo natural y realmente productivo. Hmm.